Amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros en una entrevista especial más de los medios públicos mexicanos. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a un guerrero, a alguien que ha convertido esto que vamos a platicar con ustedes en una misión, en un objetivo de vida, en un acto de justicia. Para mí es un gran honor tener con nosotros a don José de Jesús Barba Martín. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Don José de Jesús Barba Martín. Que para los que han seguido el tema de las denuncias, de los abusos, de la corrupción, de los escándalos que mediáticamente se han ventilado en torno a Marcial Maciel y a los Legionarios de Cristo. Él es un protagonista fundamental, junto con otros siete colegas eh, suyos, de esta historia que aún no acaba. Esta historia aún no acaba porque además hay demasiadas cosas en juego, demasiadas historias que todavía hay que conocer y demasiados agravios, diría yo, o cómo lo, lo explicaría usted, don Jesús. Eh, José. ¿Son agravios, don José, eh, lo que hay que, eh, digamos que, ventilar? ¿O es todo un sistema o una historia que no ha concluido por la impunidad persistente? ¿Cómo, cómo describiría usted? En forma familiar, coloquial... ¿Alguna vez he descrito lo que ha sucedido durante los últimos 25 años en particular como un sistema de matrioscas rusas? Como las matrioscas. Sí, cuando se habla de una muñeca que está encajada dentro de otra muñeca, que a su vez está encajada en otra muñeca, ese sistema de muñecas rusas se repite de alguna manera en el caso de Marcial Maciel y hay que poner al auditorio en guardia de que no se trata de volver sobre un tema trillado, sino que el tema verdaderamente no está agotado, porque una vez que se considera a esa muñeca Maciel metido dentro de la muñeca institución Legión de Cristo, dentro de la más grande muñeca y que no se tome como término de deterioro o de falta de respeto a la Iglesia Católica, estoy además siguiendo el símil. Exacto. Que se vea claramente que son inextricables y que no se ha terminado de explicar de qué manera un hombre, en muchísimos aspectos tan ignorante, en otros aspectos tan diabólico, insinuante y capaz, logró poner en evidencia. Gravísimos problemas de la, de la institución católica en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, no se trata de repetir y repetir sobre aspectos de abuso sexual, que ya para muchos es ganancia cuando se trate solamente de eso, sino de ver de qué manera este hombre se apoderó simbólicamente de la personalidad de tres papas. Así es. Particularmente Juan Pablo II. Benedicto XVI en particular y un poco antes también de el Papa Pablo VI. ¿Cómo es posible que un hombre sin formación verdadera, que estuvo escasamente 18 meses en un seminario en el exilio cerca de Las Vegas en Nuevo México, pudiera aprender a manejar a altas personalidades dentro de la Iglesia? Cuando llega a los 26 años por primera vez a Roma y empieza a darse cuenta de las deficiencias y modos de colocarse dentro de las personalidades de aquel entonces del Estado Vaticano en particular. Es tan... ¿Dónde aprendió eso? Exacto. Y es tan tan dura esta pregunta que usted está haciendo, don José, que todavía a 34 años de distancia la carta que originalmente usted redactó y que tengo la fecha, si me equivoco usted me corrige, del 8 de diciembre de 1997, en donde los ocho legionarios que originalmente denunciaron ante la prensa norteamericana y ante, la, ante algunos medios mexicanos, eh, toda esta historia y estos casos de, de Marcial Maciel, hasta ahora no ha tenido respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo explica usted que esta carta, hasta ahora, hasta eh, 2021, no haya tenido una respuesta institucional? En ¿Y efecto, cuál es la importancia de esa carta? Es muy importante esa carta, en parte por lo que decía su contenido su servidor se permitió escribirla en condiciones muy particulares después de una operación a corazón abierto por circunstancias de enorme tensión que sufrí durante el año 97 y después de esa operación sentí yo que mi vida tenía un valor mucho más relativo de lo que a primera venta yo sentía y decidí poner por escrito un clamor al Papa, entonces Juan Pablo II, que secundaron mis compañeros firmando en original esa misma carta que publicamos el domingo 8 de diciembre en la revista Milenio, en el 97. ¿Esa fue la publicación original? La publicación original. La publicamos sin enviarla antes al Vaticano, sin enviarla antes a la Anunciatura, porque sabíamos que no tendría camino. Ellos nunca la habrían publicado y por tanto fue un clamor abierto para explicar después del 23 de febrero de ese mismo año, después de los artículos que había escrito Salvador Guerrero Chiprés el 14, 15, 16 y 17 de abril de ese año, después del programa del Canal 40 con Ciro Gómez Leiva el día 12 de mayo, después de eso decidí yo que era muy importante dirigirnos al Papa. Y curiosamente comencé esa carta con algo que desde los 13 años me había impresionado y que yo había tomado de Rubén Darío, en la Oda a Roosevelt. Es con voz de la Biblia y verso de Walt Whitman, que había que llegar hasta ti, cazador primitivo y moderno, sencillo y complicado, con un tanto de Washington y un tanto de Nemrod. Pero yo solamente tomé wow. la primera mitad: es con voz de la Biblia para dirigirnos al Papa, diciéndole, no tenemos otro lenguaje más que aquel que la Biblia nos ha enseñado y las instituciones de la tradición católica, entre las cuales aparece el concilio de Sárdica, que fue inmediato al concilio de Nicea, pero que siendo un concilio menor, generalmente no ha sido importante. Sin embargo, lo que ahí se dice es esencialmente que cualquier cristiano, Puede dirigirse personalmente al Papa, como antes cualquier ciudadano romano claro. podía dirigirse al César. Razón por la cual San Pablo fue llevado de Jerusalén hasta Roma. Yo vi que era nuestro derecho. Claro. Pues bien, a pesar de ese concilio de Sárdica, nunca fuimos nosotros recibidos, nunca se dio una respuesta. Y cuando la gente me pregunta, ¿Por qué nunca ha habido respuesta durante tres pontificados? Respondo con mucha sencillez. Primero, porque desde el punto de vista táctico dentro del Vaticano, dar una respuesta a una impugnación es dar importancia a la impugnación y ahí al principio era obsecarla. La segunda, porque si se estudia con cuidado la carta, no cabe una respuesta negativa a todos los argumentos que se presentan allí, desde el punto de vista escriturístico, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista de los derechos humanos y de nuestra voluntad abierta de presentarnos ante el Vaticano y ser cuestionados y sujetos a cualquiera de las consecuencias que nuestros actos hubieran tenido. ¿Cuáles eran los argumentos o cuáles son los argumentos fundamentales de esa carta, don José? que era inconcebible que la Santa Sede Iglesia Vaticano no hubiera conocido, teniendo la gracia de Estado del Papa mismo, de conocer quiénes eran los espíritus que se acercaban para decir una u otra cosa, y en el caso concreto de Marcial Maciel, porque nunca se le detectó. No es un problema de infalibilidad, es un problema de sabiduría humana, que en un grado tan alto como la posición del pontífice, tendría que haber reconocido con toda oportunidad a lo largo del tiempo que aquel hombre que se le acercaba, casi como un tentador. Hay una fotografía muy clara en la que el Papa Juan Pablo II está mirando al cielo, enteramente vestido de blanco, y Marcial Maciel está tocando las manos, vestido de negro, casi como un tentador. Es muy difícil resistir la sugerencia que viene de un hecho visual. Claro, pero pero en, en sí mismo. Sí, y tener en cuenta para la gente que esté escuchando este programa que hay un sistema de juxtaposición que ha sido siempre astutamente utilizado por Marcial Maciel y por sus seguidores y que es ver, sobre todo visualmente de qué manera alguien está junto a alguien y por esa juxtaposición se supone que si la, el encuentro parece amistoso, de lo que es la parte viene el todo. Claro. De una aceptación singular viene una aprobación total. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque un hombre tan astuto, tan intuitivo, con un eh, talento particular, obscuro para la conducción, la penetración de las sociedades religiosas, sobre todo, eh, como Marcial Maciel supo utilizar con desafortunada, for, desafortunado talento por parte de quienes mejor podrían haberlo conocido. Me refiero a los secretarios de Estado del Vaticano, a los prefectos del clero, como Darío Castillo Noyos, que claro. lo tomó como miembro asesor. Como el prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe, el cardenal Ratzinger, que tuvo perfectamente la oportunidad entregada por nosotros, perfectamente asesorados por don Antonio Roqueñi Ornelas, juez eclesiástico de la Ciudad de México, que entró al sacerdocio siendo abogado penalista y civilista y que además había hecho con mucha dignidad el doctorado en derecho canónico. Pues nosotros presentamos nuestra demanda desde el sábado 17 de octubre del 98, y hasta la fecha no ha tenido respuesta. No Ninguna, solamente, ningún tipo de respuesta, ningún gesto, ningún acercamiento. Fuera de ciertas generalidades y un hecho importante que fue el envío de Charles Chicluna. Sí. Eh, que ahora es arzobispo de la isla de Malta y que trabajó para el Vaticano en un caso muy especial, de venir a México el día lunes 4 de abril del año 2005 para entrevistarse con el doctor jurado y con su servidor como matatarios legales y posteriormente con el resto de los que quisieron o venir de fuera, o hablar, o dirigirse. Hubo gente que vino de los Estados Unidos, como Christopher Kunze, que había trabajado en el Vaticano y que me mostró 28 cartas de la persona para la que trabajaba. Eh, Luis de la Isla, que habló desde Saguayo y que fue el primer niño que a los 13 años fue objeto de abuso sexual de Marcial Maciel de desde, Luis desde el año la isla. 94. Perdón, desde el año 44. Entonces... Eh, él llegó aquí después de haber estado el sábado 2 de abril en Manhattan entrevistando a Paul Hennon y a Juan José Vaca. Entonces, usted me pregunta: ¿ha habido respuesta del Vaticano? Ha habido esa respuesta de enviar a este hombre junto con un notario, Pedro Miguel Funes, que venía a tomar actas de las declaraciones que dábamos ante los interrogatorios. Pero a partir del miércoles 6, cuando el mayor de nosotros, que no era del grupo que había presentado demanda, pidió que se pidieran las credenciales oficiales al padre Chicluna, el padre Chicluna se disgustó enormemente y a partir de ese miércoles 6 nos exigió que encima de nuestra deposición transcrita y firmada por él y por el notario Funes, teníamos que firmar nosotros que jamás podríamos mostrar esta deposición nuestra aceptada y firmada de recibida por, eh, por, por Chicluna y por Funes. Era equivalente a decir ustedes no han dicho nada. Como si fuera un pacto de silencio, lo que es, la iglesia quería, no o las un, autoridades querían No es eso. un pacto, perdón, es una imposición, de silencio. una imposición de silencio. Y esto está dentro de la línea tradicional de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la primera imposición que nos dio Gianfranco Girotti, subsubsecretario en este orden, Ratzinger? Tarcisio Bertone, Angelo Amato, no Angelo Solano, Angelo Amato, y luego Gianfranco Girotti. La primera condición fue ustedes en adelante no podrán hablar con periodistas. Aceptamos porque íbamos con la idea de la buena fe, de que por primera vez se iba a tomar el caso con toda seriedad, con todo respeto. Sin embargo, debo decir esto, que durante los 25 minutos que estuvimos ahí en el Santo Oficio, donde fue juzgado Galileo, no se nos ofreció un asiento a ninguno de los que íbamos ahí, ni siquiera a la doctora Marta Vegan. En 25 minutos nos tuvieron de pie y no se nos ofreció asiento. Sin embargo, hubo dos preguntas. Una fue: ¿por qué ahora? La iglesia tendría que as ask, preguntar a sus expertos en psicología por qué unos hombres a determinada edad dicen cosas que nunca se han atrevido a decir. Claro. Eso le correspondía a él. Y sin embargo nos preguntó por qué ahora. Y es algo semejante a lo que Onésimo Cepeda en una entrevista que dio para la revista Milenio dijo con palabras muy procaces, hombres que después de 40 años dicen esto o están mintiendo o les gustó. Qué barbaridad. Me permite, don Pepe, nos vamos a un corte y ahorita me, nos cuenta la segunda pregunta que en esa ocasión les hicieron. No se vayan, seguimos aquí en esta entrevista especial de los medios públicos. Yo llegué queriendo ser sacerdote, fiel y entregado, pero muy pronto el padre Marcial Maciel me forzaría a una dinámica opuesta a todo lo que yo creía, a una total confusión psicológica y espiritual y a una enajenación de todo aquello que se iría fraguando hasta que todas las opciones se redujeron a una sola, salir de allí. Hola. ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues ya veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. Vámonos. Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional a tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Amigas y amigos, continuamos con esta entrevista especial con don José Barba aquí en los medios públicos y nos quedamos, don Pepe, en este episodio, eh, una tarde del sábado 17 de octubre del 98, cuando ustedes, eh, el grupo de los ocho legionarios, -legionarios representados por el doctor jurado y por su servidor. Exacto, representados por el doctor jurado y usted van ante el Vaticano. Y lo único que reciben de las autoridades del Vaticano son dos preguntas. La primera es: ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué ahora? Sí. Y la segunda fue: ¿están ustedes dispuestos a no hablar con la prensa, con los medios? Y le dijimos que sí, porque creíamos que había buena voluntad por parte de ellos y que, en efecto, el juicio, la opinión. De don Antonio Roqueñi tenía mucho peso, sobre todo por, sobre su servidor. El doctor jurado, con toda razón, tenía ciertas dudas, probablemente debidas a una carta que el día 11 de agosto de ese año 98 había recibido por internet del padre Thomas Doyle, en el cual mmm, mail le decía al doctor jurado. No pierdan el tiempo ustedes en ir a Roma, porque lo único que les preocupa en el Vaticano son los periodicazos, traducido al castellano. Así es. Al castellano de México. A 34 años de distancia, creo que no hay duda de que esa denuncia y esa posición de ustedes ha ganado en términos de batalla moral, de batalla mediática, de batalla política pero la iglesia no lo ha reconocido, ninguna autoridad eclesiástica lo ha reconocido, no. como ustedes exigieron en esa carta. ¿Qué es lo que actualmente es lo más importante? ¿Un acto de desagravio o un gesto o un acto de reparación del daño, don Pepe? Es una pregunta muy importante y de plena actualidad para cada uno de aquellos que estamos en esta lucha. Su servidor es representante ante la Legión de Cristo del licenciado José Antonio Pérez Olvera y del doctor Arturo Jurado Guzmán, que me pidieron que los representara desde hace dos años, cosa que acepté. Solamente represento a esas dos personas. La pregunta de usted es muy pertinente. Con respecto a los hechos que se han desarrollado, sobre todo en los dos últimos años, a partir de diciembre del 19, okay. cuando hubo acercamiento de los miembros superiores de la institución hacia nosotros. Tuvimos esos encuentros en presencia de un mediador, cuyo nombre voy a reservar, de alto rango, que ¿El México sido, fueron? el México, que había sido propuesto por nosotros. Muy para sorpresa nuestra, eh, porque se suponía que no iba a haber abogado de ningún lado, puesto que no se trataba de un juicio, sino simplemente de una exposición de comunicación para llegar a un entendimiento que tendría que tratar el resarcimiento de los daños. Ahora bien, usted se ha referido a este punto en el sentido muy pertinente también del desagravio. Porque nuestra manera de pensar es que cualquier acto de reparación que tenga que ver con cantidades que tienen que ser juzgadas por expertos independientes, sobre todo a partir de determinado momento que explicaré, tiene que ir precedida por un acto de desagravio. ¿Qué diferencia hay entre la reparación y el desagravio? La reparación que nunca podrá ser completa ni verdadera, porque hay daños profundos para la psique humana, claro. para el alma, para la experiencia personal, que no tienen equivalente cuantificativo. Pero el desagravio sí tiene una distinción, y es que el desagravio se refiere fundamentalmente al hecho moral. ¿A qué me refiero yo en este momento? Cuando el día primero... De enero del año 1994, el doctor jurado, el licenciado Pérez Olvera y yo firmamos la carta que dirigimos a Jason Berry a Nueva Orleans, pidiéndole que por favor nos hiciera caso, él que ya había escrito un libro titulado Lead us not into temptation, no nos dejes caer en la tentación, que era sobre el abuso sexual clerical en los Estados Unidos. Así es. Como en México sabíamos que nadie se iba a atrever a tocar el tema, acudimos a él. Posteriormente, sí, fue el Canal 40, eh, que, en el que eh, Ciro Gómez Leiva y Marisa Iglesias, como productora, tomaron cartas en el asunto. Eh, fue el día 12 de mayo del 97 cuando salió, después de un embate muy grande en el cual se retiraron incluso fondos para publicidad por parte de la empresa Bimbo. Sí, fue un, un golpe Servic, que, que llevó a, incluso a la... A la inviabilidad financiera de Canal 40. Llegó, haberse, le, es, se retiraron la 20 millones de publicidad para aquel entonces y llegó incluso al secretario particular, entonces del presidente Cedillo, que trató de intervenir para que no saliera por ningún motivo. ¿Liévano Sáenz? Liévano Sáenz, que ni siquiera es precisamente católico, pero que estaba en su función de secretario particular. Entonces, esto salió en aquel entonces y la gente empezó a saber menos de la resistencia que de los hechos que se dijeron silvia scherem que es una antigua estudiante de la universidad Anagua, que escribió un libro titulado al grano sí. que es sobre el, la empresa de bimbo Así es. tiene cierto juego de palabras con la palabra grano y ella mencionó también estos hechos. Entonces, ahí aparece de qué manera hubo gran resistencia. Eh, un hijo del señor Servidge, una hija muy digna del señor Servidge, la señora Lucila, eh, mandó publicar una disculpa en la revista Proceso de aquel entonces y cuando murió su padre yo le mandé un pésame de parte de todos los compañeros. Y ella contestó diciendo, lo tomo como un acto de perdón por parte de ustedes. En realidad, yo conocí a don Lorenzo Servirge y creo que era un hombre de buena fe, que actuó conforme pensó que era lo mejor, to the best of his capacity, a lo mejor de su capacidad, pero se equivocó. Pero además, seguramente, ahí es donde viene la parte del desagravio. Es decir, había toda una presión de la iglesia y de los legionarios y del propio Maciel sí. para que se le cerraran las puertas a, a ustedes. Completamente. En, y se les cerraron los medios. Completamente, muy directamente en contra de este Canal 40, que después sucumbió eh, por presiones de tipo económico hacia otra empresa, que creo que viene a ser ahora Canal Azteca. Pero no tenemos datos. No, y hubo también presiones hacia Televisa, cuando Carmen Aristegui. Y Javier Solórzano los entrevistaron a ustedes y a Fernando González. Sí. Eh, ellos desde el mes de enero del año 2001 se comunicaron con su servidor y yo les dije que me parecía imposible que pudieran ellos tocar el tema. Finalmente, Javier Solórzano me invitó a Prado Norte. Ahí tuvimos un encuentro con el grupo Imagen. Carmen Aristegui llegó después también, pero. A consecuencia de haber presentado nuestro programa y por presiones que les llegaron desde Monterrey, muy concretamente de parte de un familiar de alguien que fue vicario del Marcial Maciel, Luis Garza Medina, eh, les quitaron el programa porque la parte. El círculo Rojo. El círculo rojo, la parte, diríamos. Mmm, de la programación creativa como tal era de Carmen Aztec y de Javier Solórzano, pero el resto era de, de Televisa y le suspendieron esto. Hablé con Carmen y me dijo que esto llegaría después de la venida del Papa. Me parece que fue entonces para la canonización de Juan Pablo II, perdón, de, de, Juan, Diego, de Juan Diego. Y entonces eh, la cosa quedó pendiente, al final les quitaron el programa. Pero lo importante es que hubo una enorme presión por parte de las personas que arguían siempre de que se iba a causar un gran daño a la Iglesia Católica, universal, repito, a la tautología y al, a la iglesia mexicana. En este escenario desempeñó un papel muy desagradable, muy injusto con respecto a la verdad, la actitud de Norberto Rivera Carrera, claro. que desde el principio estuvo desmintiendo, deshonorándonos, acusándonos también de conspiradores en contra de la iglesia. Y nunca, sin embargo, hizo lo que cualquier pastor. Con un sentido elemental de justicia, debería haber hecho, habernos convocado. ¿Habló con ustedes en algún momento? Nunca siendo nosotros fieles católicos en la arquidiócesis de México, la mayor parte de nosotros nunca nos llamó. Siguiendo su metáfora, don Pepe, de la matriushka, ¿qué parte de esta matriushka es la responsable del desagravio? ¿Los legionarios? Fundamentalmente, ¿La anunciatura, ¿El Vaticano? ¿La Iglesia en general? Yo creo que muy marginalmente la sociedad abierta porque no estaba bien informada pero muy directamente los que nos acusaron de un crimen que jamás cometimos que fueron los legionarios de cristo cuando convocaron a cuatro personas que no sabían siquiera que nosotros estábamos en contacto con jason berry con gerald Renner. y me refiero concretamente al que era apoderado general de los bienes de la Legión de Cristo, que era Armando Arias Sánchez, un hombre muy cercano sexualmente a Marcial Maciel, Jorge Luis González Limón, que trabajaba en la Universidad Anáhuac, Juan Manuel Correa Cuellar, que había sido incluso alumno mío, y esos en diciembre del año 96. Y en enero del año 97, alguien que vivía en Guadalajara y que era un incondicional absoluto de Marcial Maciel, que se llamaba Valente Velázquez Camarena, que además, por no tener la información de los decesos de los exlegionarios, acusó, después de muerto, de haberlo ido a ver a su casa a Francisco de la Isla Veraza, que había muerto desde el día 13 de febrero del año 96, cuando se presentó la demanda, eh, más bien no la demanda sino la, las revelaciones el domingo 23 de febrero del 97. Pero ahí entonces, lo que estamos hablando es de una estrategia de difamación y calumnia absolutamente, contra ustedes, o cuando, sobre todo contra varios. Cuando en diciembre del año 96 me llamó Gerald Renner, que ya estaba entonces colaborando plenamente con Jason Berry para preguntarme si podían dar nuestros nombres, los que acusábamos a Marcial Maciel. Ya desde la primera semana de diciembre, es decir, un mes después de que Jason Berry había venido a México a hablar con los que quisimos hablar con él, eh, se puso Gerald Renner en contacto con los legionarios en Roma y pidió eh, hablar con el padre Maciel. Le dijeron que no estaba disponible, que llamara después de una semana. Después de una semana le preguntaron quiénes eran quienes éramos los que lo acusábamos, yo consulté con el único abogado del grupo, que era el licenciado Pedro Solvera, y me dijo que le parecía que sí, que podíamos decir los nombres. Los dije. Y a consecuencia de esto que dije ayer al Renner, de eso se basaron Marcial Maciel y la cúpula de los legionarios para... Decir que nosotros habíamos ido a invitar a formar una conspiración contra el Santo Padre Maciel, la Legión de Cristo y la Iglesia, pero si no hubiéramos dado los nombres, jamás podrían haber creado esa verdadera conspiración en contra nuestra, porque la nuestra nunca existió. Pero hubo mucha valentía de parte de usted, don Pepe, y de parte del, 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 de los demandantes en dar la cara y dar los nombres. Esa maquinaria... Eh, aplastante, casi asfixiante de intereses económicos, políticos y religiosos de los legionarios, todavía está bien aceitada, todavía es importante, aun cuando Marcial Maciel ya haya fallecido y falleció impune. ¿Cómo haría usted esa reflexión poquito antes de que vayamos al corte? Mire, nadie es dueño de la historia, la historia es dueña de nosotros. Y nosotros con responsabilidad social, con humildad, tenemos que aceptar y también con valentía, esto es importante, el papel que nos haya tocado. En esta situación, nosotros decidimos entonces y decidimos ahora, cuando ya ha pasado un cuarto de siglo, cuando han fallecido tres de los compañeros que formaban el grupo original, sin temor de decir la confirmación de lo que hemos dicho y algunas cosas más. Usted me pregunta si la empresa llamada Legión de Cristo que no sería tan raro llamar así por dos razones primero porque si vemos la historia de la Compañía de Jesús la palabra compañía incluso todavía en la actualidad significa una empresa claro en aquel entonces significaba en cambio un miembro del ejército claro. él había sido capitán había luchado contra los franceses y sabía de estas cuestiones y a la institución de los jesuitas lo llamó Compañía de Jesús en el sentido militar la Legión de Cristo se llegó a llamar de prestado Legión de Cristo porque desde el verano del 49 Francisco Montes de Oca, que luego vino a México, estuvo en el Senatorio Español y se dedicó después a escribir muchos eh, prólogos a libros publicados por la editorial Porrua y vivió después uh, en la calle Naranjo 10 de Cuernavaca. Él eh, nos contó a Fernando González, a Otilio Sosa Jiménez y a mí, Otilio Sosa era también había sido legionario, que en el año 49 él había estado acompañando en España a Marcial Maciel y le había dicho amistosamente, ¿por qué se llaman ustedes misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen María de los Dolores? ¿Por qué no le ponen un nombre más agresivo, más fuerte? Para entonces, obviamente, ya existía, sí una institución impactante como lo que llamaba la Legión Francesa, que estrictamente hablando había sido Legión Belga claro. en su origen. Pero además existía la Legión de María, fundada por un irlandés de Dublín, laico, nunca fue sacerdote, fue religioso de esa institución, pero existía la Legión Española, que ya para entonces, para el año 49, hacía 10 años que sonaba mucho porque fue precisamente el fundador de la Legión eh, Española el que culminó, nada menos que a Unamuno en la Universidad de Salamanca, para que se callara gritando muera la inteligencia. Y fue cuando Unamuno no aguantó más, lo contradijo y a partir de esa fecha lo quitaron de la rectoría de la Universidad de Salamanca y lo metieron en arresto domiciliario desde esa fecha que fue ya en la guerra para morir en su casa en arresto domiciliario el 31 de diciembre del año 39. Pues 10 años después le recuerda a este general y a la Legión y Marcial Maciel empieza a querer llamar a la Legión, entonces la llama. Legión del Papa, legionarios del Papa. Ante eso... Y si solo sobre... un ejército del Papa. Ejército del Papa que vendría a ser como una copia de lo de la Compañía de Jesús. No lo acepta el Vaticano y eh, entonces para el año 50 ya viene esta invitación a que nos llamáramos legionarios de Cristo que sonaba y todavía en el anuario pontificio, si alguien tiene la curiosidad, se da cuenta de que existen ambas nomenclaturas, una la del título original y luego la otra que finalmente se acepta como... Un, un, una apostilla post histórica, legion, le, la, Legionarios de Cristo. A ellos, obviamente, les interesa este segundo eh, título porque da la impresión de un cuerpo de batalla preparado uh, para cualquier eh, instancia a favor de la obediencia al Papa. Entonces, esta institución... ¿Tiene realidad, la misma fuerza? Eh, si se llamaran eh, misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen María de los Dolores, <laughs> nadie los tomaría en cuenta. Claro. Ese era un título que se utilizaba en los años 30 y 40, pero posteriormente, y para esto tenía un olfato particular, Marcial Maciel, se convenció, pero no le llegó por intuición propia le llegó por esa sugerencia de Francisco Montes de Oca, que estuvo después de ese verano del 49, que fue cuando en principios de junio del año, de ese mismo año 49, Marcial Maciel hizo cundir la noticia de que había sido atacado por estudiantes comunistas de aquel entonces. Sí. Si ustedes ven la revista La Nación de aquel entonces que sacaba Acción Nacional, se encuentra en un artículo perteneciente a los primeros días de junio con referencia a eso. Pero, aparte de eso, en los últimos días muy calurosos de mayo del año 49, en Talpan, estando yo en lo que se llamaba la segunda mesa, que consistía en que los que habíamos servido las mesas durante la comida, la cena o lo que fuera, en ese momento era la cena, estábamos cenando y fue cuando oímos disparos en la calle, porque la, el, la ventana balcón estaba abierta hacia una calle que salía después en dirección a hacia el, el camino del Pedregal y hacia un lugar que se llamaba Los Cerritos. Vimos cómo saltaba inmediatamente por el balcón abierto Marcial Maciel, vestido de negro, con corbata negra, traje negro y un sombrero apretado que le entregó casi en el estómago a... Jesús Ojeda Suárez, que era un poquito mayor, excelente futbolista y que estaba presidiendo, diríamos, la mesa en la que estábamos seis y le dijo, entréguesela al padre, al, al hermano Alfredo Torres. Esa fue la treta que organizó Maciel, que fue un autogolpe que yo fui a investigar a Madrid, volando de Atenas, a Roma y a Madrid para verme con el padre Joaquín Ferrero en la calle de San Bernardo, porque yo antes le había mandado una carta, después de haber leído un ABC, preguntándole si la pistola que yo le había visto el día 28 de diciembre del 48 la habían utilizado para disparar al sombrero de Marcial Maciel. Y fue cuando él me dijo no. Esa era una pistola Colt que yo tenía, pero la que utilizaron fue una escuadra 22 que pertenecía a la señora Consuelo Certuche de Fernández, que se la había facilitado a Rafael Cuena, que a su vez se la había pasado a Alfredo Torres. Alfredo Torres salió por la calle, disparó a bocajarro al sombrero de Maciel, se volvió a meter él por la otra puerta que daba hacia donde estaban los que llamamos apostólicos sí. después de cena y Maciel saltó por el balcón, como repito, y lo pueden ver cualquiera que vea las condiciones atmosféricas de finales de mayo del año 49, eran sumamente calurosas. Y cuando el padre Glenny, que estaba entonces con el grupo... El día del Sagrado Corazón del mes de junio estaba con el grupo de José Barroso, don Guillermo Barroso y un hijo de José Barroso, cuando yo llegaba, yo era, vamos a decir como decíamos entonces, de los güeritos de ojos azules sí. que llevaba la bandeja, llevaba refrescos y el padre Glenny se abrió el saco y mostró una pistola y le dijo a Marcial Maciel que estaba junto al hijo de don Guillermo Barroso. Mire, padrecito, por si le vuelve a suceder lo que le hicieron el otro día. Es decir, ya había creído que había sido víctima de un asalto, de un asalto. por parte, como ven ustedes, de estudiantes comunistas. Vamos a un Maciel, corte, no, Pepe. ¿Sí? Y ahorita abundamos un poquito más sobre esta idea paramilitar de la Legión de Cristo. No nos dejen. Después, el tema del abuso sexual y la adicción a los narcóticos. El padre tenía poder omnímodo y decisorio sobre todos nosotros. Quien dice por qué hemos esperado tanto no sabe ciertamente nada de la dinámica de los cultos. Este término sectario, ¿no? De los cults en los Estados Unidos, las sectas. Y de la progresiva, no sabe nada de la progresiva despersonalización de que uno es objeto y que no es resistida por todos de la misma manera. La legión de Cristo tiene hoy, está hablando el año 97, el afecto del vicario de Cristo. Tiene la carta impresionante de su tremendo crecimiento. Tiene, estoy seguro, los hombres claves en la burocracia vaticana. Tiene poder y dinero. Lo tiene todo. Y ese todo es contradictorio a la falta total de poder de Jesús en la cruz. Lo tienen todo menos la verdad. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Amigas y amigos, continuamos con don Pepe Barba, con don José Barba, en esta reconstrucción y descripción de la historia de Marcial Maciel y de los legionarios de Cristo. Esta naturaleza paramilitar en su concepción, también don Pepe tenía una idea muy clara que era engarzar con la época anticomunista. Eh, hacerles el favor, digamos, a, pues a la derecha católica o, al, o a los anticomunistas italianos, eh, y también vender esta idea en el marco de la Guerra Fría en México. ¿Por qué el éxito de, de, de Maciel en este, en este tema, es decir, de, de ser el abanderado anticomunista? Como dije, él tenía un sexto sentido para la oportunidad. Y él se da cuenta de que la Italia de la posguerra estaba periclitando muchísimo hacia el bando comunista cuando Palmiro Togliatti dirigía a ese partido y había un riesgo verdadero de que en el año 1948, dos años después de que Maciel fue allá por primera vez y dos años antes de que abriera la casa de Roma eh, de la Legión de Cristo, eh, era tal el peligro que el mismo Papa Pío XII ordenó que se abrieran todos los conventos y monasterios de clausura para que salieran a votar. Todos, y eran muchísimas instituciones religiosas, para que salieran a votar en contra del Partido Comunista. La gente no puede darse cuenta ahora de las condiciones, claro. porque ha olvidado la historia, pero que sepan que cuando el general Marshall, el año 47, se reúne en Harvard para proponer el plan Marshall, era porque o bien se auxiliaba a aquellas comunidades que habían quedado en la posguerra, postergadas, en el caso concreto de Alemania, muchísimo en el caso de Francia. A Inglaterra no se le ayudó en gran parte y no se ayudó desde luego a Italia porque Italia había sido enemiga de los Estados Unidos. Es. Entonces, eh, sí existe el Plan Marshall y por su parte, la Guardia, que era el regente de la ciudad de Nueva York, ayudaba con barcos de trigo que enviaba directamente al Vaticano y el Vaticano distribuía estos bienes en Italia porque era una cuestión de comer o no tener que comer. Claro. Y era muy importante el que los sacerdotes estuvieran cerca de los obreros y es cuando se funda el grupo de los sacerdotes obreros en Bélgica. Y para el año 52 ya Marcial Maciel había enviado a Francisco de la Isla Verasa a estudiar el movimiento en Bélgica cuando el resto de los legionarios estaba en un lugar de veraneo en Austria que se llamaba Secao. Y Francisco de la Isla... Me dijo cuando recibió el telegrama diciéndole véngase de inmediato, aparezca aquí mañana a las 8. Tuvo que conseguir dinero porque no tenía ni para el tren, ni para cenar, ni para nada, pero llegó 10 minutos a Austria antes de las 8 de la mañana y la única palabra que le dijo Maciel fue muy bien. Qué y nunca más fue. Para decirle gracias por su esfuerzo, gracias. Pero lo retiro y esto es importante porque había rumores de que el comunismo estaba infiltrando a los sacerdotes obreros. Ahora bajo esta, siguiendo esta metáfora de la matrushka, bajo esta este caparazón anticomunista había una muñequita más pequeña que era la de un perseverante consumidor de drogas. Sí. Sí. Uno de los aspectos más eh, oscuros de toda la historia de Marcial Maciel y de la Legión de Cristo es cómo él creó un sistema, no solo para garantizarse el consumo, sino presumiblemente, y espero que usted nos pueda abundar en esto, también para traficar con, sí. con drogas. Es decir, sí. ¿era esto también un objetivo de, de Marcial Maciel? Es un tema que no se ha tratado a lo largo de la historia por razones muy claras. No, Mientras que Marcial Maciel sabía quiénes le conseguían la droga, dónde, cuándo, incluso viajando de Italia a España y a otros lugares para conseguirle la droga. Hay que distinguir en este momento y en esta época ya de nuestra vida algo muy peligroso que es el consumo por una parte y el tráfico por otra. Así es. El doctor jurado Guzmán, que le consiguió, y aparece en el documental de Jason Berry, en la isla Tiberina, señalando a esta farmacia venía yo a conseguirle la Así droga. Es. Ahí está el doctor jurado. Tengo la carta en la que, esta carta del 4 de agosto, del año 97, de cuatro páginas, en la que Félix Alarcón me dice lo que tenía que hacer y con quiénes tenía que ir a veces para conseguir la droga y da la fórmula de memoria. Dice, me la sé de memoria. Pero también dice. ¿Era la dolactina? Era la dolantina, que era una forma de la morfina, un derivado de la morfina que en aquel entonces se vendía, era de fabricación belga. Pero era muy difícil de adquirir y Marcial Maciel. En aquella época en la que hacía falta tanto dinero, incluso para calefacción, para él nunca le faltaba tener su droga y si hacía falta mandaba pedirla de otros lugares. Pero lo importante aquí es distinguir el consumo de la droga, que lo mismo lo lleva a Tánger a casi hundirse en la tina de baño, casi ahogándose cuando lo encuentra Juan José Vaca, como en la ciudad de Nueva York en los años 50, en la que se desaparece de quien lo va acompañando y lo tienen que buscar en los hoteles de habla hispana de los bajos fondos de Manhattan sí. y lo encuentran después de tres días casi ahogándose en su propia saliva, enfermo y completamente lleno de, de consumo de droga. Esto era una cosa clara y les puedo decir que desde el día anterior a la fiesta del Sagrado Corazón, cuando... Monseñor Wilhelmo Piani, Guillermo Piani, que era delegado apostólico en México el año 50, cuando Marcial Maciel levanta una estatua para subirla arriba de una columna, se le jala bastante el saco. Y, se y, deben... y cuando termina de poner esa estatua, panchazos. a pesar de que la señora Consuelo Fernández le decía: No, padre, cuidado, es peligroso, él la entroniza el día anterior del Sagrado Corazón, vean ustedes un calendario en qué día cayó, pero en presencia de Guillermo Piani, que había sido uno de los niños que había conocido personalmente, él nos lo dijo a, don Juan, a San Juan Bosco, cuando termina eso de poner la estatua al Sagrado Corazón, vibrándole los brazos, nos lleva al grupito de los chicos que teníamos entonces 11 años, nos lleva hacia la capilla que estaba a punto de inaugurarse y se jala él hacia arriba el saco y nos enseña todas las picaduras que tenía miren hijos ¿eh? él se había dado cuenta de que había mostrado algo y entonces dice miren hijos lo que yo tengo que hacer para poder seguir sirviendo a Cristo palabras más palabras menos usaba su yo me adición. quedé sumamente impresionado y el domingo primero del mes siguiente o sea del mes de julio mi madre fue a verme y yo le conté sumamente admirado esa proeza espiritual de Marcial Maciel y vi la mirada de mi madre que, me, que se insinuaba de una manera muy 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 fuerte y me preguntó ¿y qué es qué es lo que, lo que se inyecta? Entonces por primera vez sentí yo que ahí había gato encerrado y el salto de ser un consumidor sí. a ser un distribuidor ¿O un lavador de dinero? Yo creo que lo segundo. ¿Lavador? Lavador de dinero, mire usted. ¿Está confirmado, don Pepe? Mire. Para... ¿Hay manera de seguir esa pista sí. y de investigarla? Mire usted, hay muchos testimonios. El primer testimonio que yo tuve fue de un antiguo compañero mío, que estando yo ya en Roma, llegó con Maciel, a solas con Maciel, desde México, y era Alfonso Fernández Díaz cuyo padre había trabajado en uno de los ranchos del padre de Marcial Maciel. Sí. Creo que era de un pueblo llamado Santa Inés, en Michoacán, cerca de Cotija. Él llegó a Roma y se suponía que era una gran delicadeza de nuestro padre el habernos llevado una exquisitez mexicana, las tostadas. Ajá. Y sucedió que en Nueva York, en pleno invierno, iba este joven de 15 años, entonces, como yo, Alfonso Fernández llevando unas bolsas con las tostadas para cambiar de línea aérea en Nueva York para irse, no sé si a París y luego Roma o directamente a Roma. Pero él contó de qué manera se le rompieron, se derramaron las tostadas mexicanas, tortillas duras, y aparecieron unas bolsas de polvos blancos. Y Maciel Maciel desapareció inmediatamente. Si hubiera sido solamente. Muchas bolsas de polvos blancos. No sé cuántas, pero algunas bolsas de polvos blancos que, curiosamente, no aparecieron cuando se nos dio en la cena las tostadas que algunos amigos españoles trataban de cortar con tenedor y no lo puedo olvidar, y cuchillo. Pero. El testimonio de Alfonso Fernández Díaz es muy significativo porque se desapareció instantáneamente Maciel y apareció solamente cuando ya se habían ido las señoras con sus pieles de invierno, etcétera, y estaba, ya se había ido. ¿Y qué la... hicieron con las bolsas? ¿Se las llevó? Se las llevó, indudablemente. Ese es un testimonio muy importante que Alfonso Fernández Díaz también puso en entredicho. Pero aparte de eso, el más importante fue el que José Domínguez Moreno. Hijo de un guardia, capitán de la Guardia Civil de Sabadell en Cataluña, y hermano de Federico Domínguez Moreno, que fue el primero que escribió una carta al Arzobispado de México acerca de Marcial Maciel, exponiéndolo desde el año 55. Entonces, Federico, eh, José Domínguez, en la última vez que yo lo vi en San Diego, donde él vivía también, cerca de su hermano, Federico, que era mayor, los dos habían entrado de la Universidad de Comillas, nos contó al doctor jurado y a mí que en los años 50 Marcial Maciel le había ordenado a él y a otro legionario que ya falleció también, que era el doctor Carlos de la Isla después, a introducir unas bolsas de polvos blancos. Pegadas al cuerpo, entre las piernas, el estómago y adheridas con cinta diurex, pasando, caminando, no en coche, sino pasando la frontera de Endaya, de Francia, a España. Diciéndoles, como mulas, como lo que se conoce como ahora mulas, como las mulas que transportan Diciéndoles droga. que se trataba de unos polvos que eran para la fabricación de un viacrucis... Con el cual se iban a hacer las pastas del via crucis de unos artistas españoles con una pasta que estaba prohibido introducir de Francia o de fuera a España. Yo lo digo esto delante de Dios que me ha de juzgar un día. Y la clave, el entendimiento, la insinuación clara era de que se trataba de cocaína. Así es. Don Pepe. Esto debió ser, en mi opinión, anterior al año 1957, porque fue en 1957 cuando Carlos de la Isla salió de la ciudad de Lugo, Galicia, donde estábamos pasando vacaciones, y también cuando José Domínguez Moreno se fue a Irlanda. Se fueron a Irlanda dos españoles, Federico y José, hermanos, y dos mexicanos, hermanos. Francisco de la Isla y Carlos de la Isla, y los cuatro se casaron con irlandesas de Dublín. Acaba usted de dar una de las piezas claves que vamos a continuar eh, documentando. Quisiera decir que ha habido testimonios muy graves al, alrededor de eso, que existían ya desde que se observó en el maletín de Maciel una serie de doble fondo de bolsitas blancas, claro. de polvos blancos, y otro de joyas. Que llevaba al fondo de su, de su portafolio, al que le llamábamos el cocodrilo, porque era de piel de cocodrilo. Pero quiero decir que en una institución donde yo enseñé recientemente, eh, una persona que nunca me había hablado durante tres años se acercó para decirme: Esta mañana lo oí hablando con Carmen Aristegui por teléfono y me empezó a contar de qué manera a él lo usaron repetidas veces para llevar desde Roma hasta Barajas el Madrid bolsas de polvos blancos que tenía que entregar a unas monjitas y una vez entregadas esas bolsas tenía que regresarse inmediatamente a Roma y no es el único caso porque también hubo alguien que aparece en una de las películas que hizo Jason Berry un alemán norteamericano que en un momento dado dijo cómo lo encañonaron en, en Roma, en Fiumicino, ya para entonces, los que andaban buscando indudablemente a traficantes. Este testimonio él lo dio en Dallas el año Y 2000. está en el documental de Jason Berger. No lo dice, pero él sí está. En cambio, sí lo dijo en Dallas delante de mujeres del Reino Cristi y ex legionarios. Le agradecemos mucho, don Pepe. Muchas gracias. Es por triste su tiempo. decir esto, que la gente sepa que nosotros no ganamos nada y que es muy importante que se sepa que si Dios decide recogernos, que hemos cumplido con una obligación moral y cívica, porque eso afecta no solamente a la Iglesia Católica, sino a la sociedad que ha sido agraviada en nuestras personas, porque somos parte representativa de la sociedad. Así es. Así es muy bien dicho. Y muchísimas gracias, gracias por su José. valentía, por su tiempo, por su batalla. Y agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Seguimos en las entrevistas y en estos especiales de los medios públicos mexicanos. Muchas gracias. Continuación, Informativo 14. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz lunes e inicio de semana. Bienvenidas, bienvenidos a este informativo.